Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Map of the Soul 7. Hola K-Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. In My Time de Jungkook logró el número 1 en iTunes de Turquía. La canción ahora cuenta con un total de 32 número 1 en iTunes. Y Filter de Jimin ha superado 60 millones de streams. La canción establece un nuevo récord al ser la más rápida en llegar a 60 millones de streams en solo 134 días después de su lanzamiento. Y el MV de Dash With That de Suga de BTS ha superado 100 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en el segundo MV de Yoongi en alcanzar esta cifra, después de Agus D. Y Map of the Soul 7 sigue siendo el álbum más vendido en todo el mundo en 2020, con un total de 5.755.000 unidades vendidas, con más de 48 millones de menciones. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, porque cuando lleguemos a 770.000, regalaré este álbum. Y BTS fue el artista más mencionado en Twitter global durante el mes de junio. Y actualización de Instagram fila India junto a Jin y J-Hope. Y Yoon con más de 4 meses se encuentra en el puesto número 2 de Melon, alrededor de 209.000 oyentes únicos. Todas las canciones de Mod 7 y Boy With Love están en el top 26 con Spring Day en el top 65. Y K-Media menciona que Taehyun de BTS es llamado el idol de los idols y se ha convertido en el modelo a seguir para 31 idols jóvenes. Muchos idols confesaron que soñaban con convertirse en cantantes después de ver a V y querían ser artistas que impresionen a los fanáticos en el escenario, tal como lo hace V. Algunos de los comentarios de los idols fueron: quiero parecerme a V Sobanim en el escenario, muestra una actuación maravillosa como un artista. V es hermoso como una pintura, me gusta V Senior, creo que las expresiones y los gestos son importantes, lo observé y practiqué mucho y aprendí mucho, es mi modelo a seguir. Y el hit chart de Estados Unidos de los mejores álbumes del 2020 hasta la fecha. El álbum mejor vendido en el número 9 es Map of the Soul 7 con 841.000 más 11.000. Álbum en ventas puras número 1 Map of the Soul 7 con 551.000 más 5.000. Ventas de canciones en el número 3 Map of the Soul 7 con 388.000 más 2.000. Y Map of the Soul 7 ha vuelto a entrar en la lista de los mejores vendidos en Amazon. Además, está en el top 20. Y Samsung lanzó 100.000 teléfonos Galaxy S20 más una edición de BTS en Corea. Una cantidad muy inusual para teléfonos de edición limitada. El propósito de expandir las ventas se realizó teniendo en cuenta el gran fandom. Y colección de zapatos de Jimin con sus precios en dólares. ¿Y Jin tuvo un accidente? El accidente de la moda de Jin de BTS prueba una vez más ¿por qué se le llama el Worldwide Soldiers? Él podría cargar el mundo en ellos. En honor al séptimo aniversario de debut de BTS, que fue celebrado con el Bang Bang Kong en línea, como agradecimiento a sus fanáticos, como de costumbre, los 7 miembros estaban vestidos de gala. Todos los atuendos de los miembros parecían hechos a la medida e inmutables. Sin embargo, en algún momento del concierto, los fans notaron un cambio en la camisa de Jin en un lugar muy predecible. Los fans creen que la camisa estaba intacta al comienzo del concierto y que debe de haberse rasgado debido a una combinación de los hombros anchos de Jin y su baile energético. Otros piensan que fue una lágrima intencional hecha por un estilista o a la vez incluso por el propio Jin. Sin embargo, los fans saben que no es así como diseña y vende dicha camiseta. La camiseta que lleva Jin es de la colección que hicieron en asociación con The Handsome y tiene un costo de $243 y viene en tamaño estándar, aunque tal vez no para Jin, que puede hacer que cualquiera de sus miembros se vean pequeños a su lado. De hecho, los hombros de Jin se han vuelto tan icónicos a lo largo de los años que incluso se ha ganado el apodo del gángster del hombro. También se ha informado que sus hombros miden 58 centímetros de ancho, aproximadamente 23 pulgadas. Ha habido informes de que los estilistas de BTS tienen que hacer un trabajo adicional con la ropa de Jin debido a sus anchos hombros. Se reveló que a pesar de lo pequeño que es para los otros, él necesita usar una camisa talla 2XL. Para adaptarse al ancho que son. Ha habido veces en las que otro tipo de adaptaciones son necesarias, especialmente para llevarlo con ropa formal. A las premiaciones, incluso, en esas ocasiones es fácil de ver cuán anchos son sus hombros. Independientemente de cuál sea la causa de la rotura, no podemos negar que Jin se las arregló bien y trabajó duro para organizar un fantástico espectáculo para ARMY. Y BTS revela quién es su modelo a seguir como artistas. BTS se ha vuelto muy popular dentro del K-pop y la música. Los chicos han trabajado bastante duro con artistas en algunas canciones. También han conocido a cantantes que han participado de otro modo en su música. Incluso han sido invitados por otras celebridades para cantar con ellos. ¿Pero quiénes son sus famosos favoritos? A través de una entrevista de la nueva docuserie de BTS Music Journey, los chicos revelaron algunos detalles de su carrera y su nuevo material discográfico. El mercado japonés es el segundo más importante para los idols, que aunque los chicos han extendido su popularidad en América y Europa,
¿A quién admira BTS? Debido a su popularidad y los récords que han alcanzado, BTS es una inspiración para algunos idols, como TXT o grupos rockies, un modelo a seguir que ellos también deben tener en sus inicios, pero Jimin fue muy sincero al respecto. El idol explicó que nunca se entrenó con alguien en mente o parecerse a alguien. El sueño de BTS siempre ha sido trabajar duro para poder pararse en un escenario, ser admirados por sus fans, es decir, lucharon para ser solo ellos mismos. Jimin aseguró que nunca quisieron actuar o imitar a alguien más. BTS es la propia inspiración para el grupo. Una de las razones por las que sus lecciones de vida en sus canciones es el amor propio. Además, han creado temas de su propia autoría, desde la letra, composición y producción. The Journey es la era en la que el grupo revela los secretos detrás de su carrera durante 7 años de trayectoria, donde se han podido cumplir algunos de sus sueños, aunque tengan en mente un Grammy. ¿Y BTS habló acerca de sus más grandes sueños? RM reveló que ahora cada vez más escucha que alguien dice sueño y le parece una palabra muy fresca, pues su más grande anhelo es poder transmitir sus enormes sentimientos a sus fanáticos para inspirarlos a seguir con su vida y crear una fuerza que los impulse. Suga dijo que en estos días ha estado pensando mucho, pero no encuentra una respuesta. No sabe si es porque tiene muchos sueños o porque en este momento no tiene ninguno. Sabe que se encuentra buscándolo. Él tiene un deseo. Suga de BTS desea que el mundo fuera un lugar más agradable y pacífico. V comentó que su sueño ahora es que el mundo y la humanidad supere rápidamente la contingencia por la que atraviesa debido al corona. Taehyun de BTS agregó que él quiere ya actuar para sus fans en conciertos y otras presentaciones. Jungkook expresó que su sueño ahora es realizar un concierto, es uno de sus deseos más grandes, pero el integrante de Bangtan Boys entiende la situación y el panorama mundial, así que le está invirtiendo su tiempo en hacer cosas que ama. J-Hope se mostró muy emocionado por el lanzamiento del disco Map of the Soul 7 The Journey y comentó que su más grande sueño en el futuro es poder estar siempre sano. El idol cree que la salud es muy importante en la vida de la gente. Los integrantes de BTS aprovecharon para mandar saludos a sus seguidores y a la audiencia que espera el lanzamiento del material discográfico en el idioma japonés Map of the Soul 7 The Journey. Y estas son las supersticiones coreanas más impactantes. En todas partes del mundo existen creencias en aquellas actividades que traen fortuna a nuestra vida o que por el contrario te traen una mala fortuna. Corea del Sur no es la excepción. Y conforme te adentras a la cultura te das cuenta que existen pequeños gestos, acciones y señales que podrían ser mal vistas para ir a Corea de estas supersticiones. Al igual que los mitos de cada cultura, las supersticiones tienen un origen en las épocas pasadas y aunque ahora pueda parecer que no tengan mucho sentido, para las otras personas es usual seguir con lo aprendido desde casa para atraer el éxito y la buena suerte y alejar el fracaso. ¿Conoces alguna superstición? A continuación te digo cuáles son algunas de las supersticiones más raras en Corea del Sur. 1. Regalar zapatos. En Corea es muy común que las parejas usen ropa o accesorios a juego, pero lo que no se recomienda es regalar zapatos a esa persona especial. ¿Por qué? Se cree que si regalas este obsequio, tu pareja podría huir lejos de ti. 2. Palillos. En Corea los palillos son un instrumento indispensable a la hora de comer, pero hay personas que creen que si sostienes este artefacto con mucha cercanía a la orilla, entonces tendrás que esperar mucho tiempo antes de casarte. 3. Rituales de conocimiento. Antes de un examen importante, se recomienda a los estudiantes comer platillos de comida pegajosa, siendo uno de los más populares el yod. De esta manera, el conocimiento se pega a ti mientras estudias. Mientras que si comes platillos resbalosos, tu aprendizaje podría verse afectado. 4. Sueños de hijos futuros. Algunas personas en Corea consideran que un sueño de una mujer embarazada suele dejar saber si el futuro bebé será un niño o una niña. Si sueña con el sol, peces grandes, el océano, lluvia o tigres, indica que su bebé será un varón. Pero si en el sueño aparecen frutas, flores, la luna llena, arcoíris o joyas, entonces se dice que tendrá una niña. 5. Soñar con cerdos. Soñar con cerdos te avisa que estás a punto de recibir algo muy positivo en tu vida, ya que este animal se considera como un símbolo de riqueza y fertilidad en la cultura coreana. 6. Año nuevo. Aunque en muchos lugares se acostumbra a iniciar el año nuevo libre de pendientes, con limpieza y la forma en la que deseas mantenerte el resto de los meses, en Corea del Sur se cree que si te bañas el primer día del año, podrías perder toda tu suerte. 7. Suspira tu suerte. Algunas personas piensan que cuando suspiras de una forma excesiva, estás alejando poco a poco tu suerte, y si continúas haciéndolo, eventualmente perderás tu fortuna. Es como si el aire que expulsas estuviera soplando tu suerte. 8. Dile no al número 4. En China y Corea el número 4 se asocia con la muerte. Por eso muchos edificios no tienen el piso número 4 o lo sustituyen por una letra. 9. Nombre en tinta roja.
En la antigüedad, los nombres de las personas fallecidas se escribían en color rojo, por eso se cree que si escribes el nombre de una persona en este color, le estás enviando energía negativa y malos deseos. 10. Silbar en la noche. Se cree que no debes silbar en la noche porque este sonido atrae espíritus malignos, fantasmas o incluso serpientes. Y bueno, ¿tú qué opinaste acerca de todo esto? ¿Cuál es el que te perturbó más? Y Jay Park revela sus pensamientos honestos sobre Blackpink, Lady Gaga y más, y es totalmente esperado. El cantante e intérprete coreano-estadounidense Jay Park recientemente estuvo en la plataforma de redes sociales Twitter. La razón de esto, publicó este tweet porque tenía unos minutos de sobra y así nació #AskJayPark. ¿Qué le preguntan los fanáticos a Jake? Tal vez puedan preguntar acerca de sus próximas actividades para promover su carrera como intérprete. O tal vez incluso le pedirán que les muestre un movimiento de baile que le gusta, ya que es un bailarín bastante bueno. Sin embargo, uno de los fanáticos le hizo una pregunta popular y Jay logró responderla con ingenio. Otro fanático tomó una ruptura profesional y le preguntó sobre su próximo álbum. Algunos fanáticos se sintieron preocupados por la carrera de Jay como músico, ya que ha estado dando pistas sobre su retiro en el pasado, especialmente cuando lanzó su canción Encore el año pasado, mientras que algunos fanáticos decidieron hacerle a Jay Park una pregunta más personal como esta. Y esto, y otros estaban particularmente interesados en cómo se siente sobre las canciones de Blackpink del grupo de chicas superestrellas. Viniendo de un músico talentoso como él, Blink debe sentirse encantados porque Jay felicite a su grupo favorito al llamarlos icónicos. Finalmente, un fan le preguntó a Jay sobre sus pensamientos con respecto a una de sus entrevistas pasadas con Lady Gaga. En respuesta a la pregunta del fan, si la entrevista fue incómoda, dijo, sí. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Año!